Mi ejemplo deportivo, yo creo que sin duda sería Joaquín Capilla, y aún más sabiendo que es de mi disciplina de los clavados, pues es histórico, ¿no? Es el atleta con más medallas olímpicas. Ahora sí que está en los libros de historia y es una inspiración, una motivación para mí el querer, pues, igualarlo y también superarlo. Eso ha sido parte de mi motivación. Ahora sí que tener la vara tan alta como es Joaquín Capilla, sin duda lo tenía muy presente tanto en estos Juegos Olímpicos como siempre lo he tenido muy presente y sabía que en estos Juegos ya podía ganar 2 medallas y estar a la mitad de alcanzarlo en ese sentido. En Tokio aprendí mucho de sensaciones, de emociones que nunca había experimentado en una competencia. Y no solo me ayudaron para París, creo que la experiencia de Tokio me ayudó también para campeonatos del mundo, para los Juegos Panamericanos de Chile, pero sin duda aprendí bastante de Tokio y creo que el haber tenido ya esa experiencia olímpica ahora en París fue de bastante ayuda. Creo que lo que nos llevó a lograr esa medalla sin duda es el entrenamiento de Mayín, el estar tan unidos los tres, el buscar siempre hacerlo mejor, el buscar siempre cómo de un 8 conseguir un 9, creo que hizo la diferencia, que tanto Mayín, tanto Meme como yo buscamos siempre, pues, hacerlo de la mejor forma y aunque tuvimos poco tiempo, los tres ser tan exigentes, pues logramos subir al podio y estar a nada de esa medalla de oro. No, sin duda, creo que ya es evidente que soy una realidad, que soy el presente y el futuro de los clavados y del deporte en México. Yo sabía que desde Fukuoka había dejado de ser esa promesa, muchos seguían diciendo que era una promesa, pero creo que ya ahora con estas 2 medallas olímpicas no hay duda de que queda mucho, mucho Osmar para rato. Y que voy a dar lo mejor de mí. Yo creo que tanto Juan yo creo que él lo vivió, lo percibió de una manera, yo lo viví, lo percibí de otra manera, sin duda, desde mi perspectiva, lo que yo sentí, lo que yo viví. Hicimos el quinto clavado, vi las puntuaciones, vi que estábamos a un punto de la medalla de oro, sabía que los chinos cerraban con un clavado. Con un poco menos de grado que el de nosotros, entonces sabía que podíamos ganar, o sea, sinceramente mi pensamiento en ese momento era como lo sabemos hacer, tranquilos, disfrutándolo, de cabecita, antes de hacer las imitaciones, antes de ir con Mayín, pues solamente pensaba en hacer mi clavado y ya al momento de entrar al agua, sabía que él lo iba a hacer bien, yo lo sentí bien. Ya después cuando lo vi tan eufórico dije, ya ganamos. O sea, sin duda, en ese momento sentí que ganamos. Al final es un deporte de apreciación. Los jueces no nos quisieron dar ahora sí que ese puntito, ese medio punto más de calificación, pero creo que la satisfacción con la que nos quedamos es que los chinos sintieron que podían perder. Y así viví ese último clavado, así, y también ya cuando salieron las calificaciones, abracé a Mayín, y algo que tenemos los dos, que creo que es por lo que hacemos gran trabajo, los dos nos dijimos lo mismo, falta todavía para él. Lo he dicho muchas veces, ella es muy exigente, yo también, si no me sale algo, lo hago hasta que me sale, a veces ella me dice, ya, cámbiale, pero también sé que le gusta que sea así de terco, Sí. pero tenemos una gran relación en cuanto al entrenamiento y también fuera de, pues se puede decir que es como una segunda mamá, ¿no? Me cuida como mi mamá, se preocupa por mí, y también podemos platicar de cualquier cosa que no sean los clavados y nos llevamos muy bien. Mayín es muy tranquila siempre y como entrenadora también siempre. Es bueno que sea así porque nos transmite como esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza
Porque al verla tranquila, pues nosotros vamos a estar tranquilos, ¿no? Si ella se viera nerviosa o ansiosa, creo que ahí es donde a veces pasa que el entrenador está nervioso y le transmite ese nerviosismo a sus atletas. Y Mayim, pues, sabe controlar pues sus emociones muy bien, sabe cómo transmitirnos esa confianza, sabe cómo pues tranquilizarnos en esos momentos. Y solamente nos dice lo que necesitamos escuchar, que son puntos claves de los clavados. Sí, no, hay muchas cosas detrás de estas dos medallas, de todo el esfuerzo, todo el sacrificio, no solo mío, sino también de mi familia, de llevarme, traerme, ir a las competencias, de mis primeros entrenadores, de ahora de Mayim, todo el trabajo que ella también ha puesto, que sin duda sin ella no sería posible. Y pues ahora sí que también todos los días buenos, los días malos, esos días que te levantas y a lo mejor no quieres ir a entrenar porque el día anterior te fue muy mal. Como decía, hay veces que a lo mejor no estás con la mejor energía o no tienes ganas de entrenar, pero al final pues es un sueño, ¿no? Y es así que donde yo saco esa energía o ese extra para todos los días levantarme, pues es recordar a ese Osmar de 8 años que sueña. Bueno, en ese entonces soñaba con una medalla olímpica, ahora ya lo logré. Es donde saco mis fuerzas y donde también veo lo que quiero lograr y qué es lo que tengo que hacer, pues lo que a veces uno no quiere hacer, ¿no? Lo que sabe que es difícil, que cuesta, pero si quieres llegar al objetivo, pues tienes que siempre estar luchando por él. Pues es muy bonito, la verdad que, como dices, en el CENAR llegué cuando tenía 4 años. Ahora toda mi preparación para este ciclo fue en el CENAR. Aquí en CONADE también estuve varios años. La verdad que es una sensación bonita, emociones que a lo mejor no tengo las palabras para expresárselas, pero se siente muy bonito ahora llegar a estas instalaciones, pero con una medalla olímpica es totalmente diferente. Pues se siente bien, se siente la verdad que muy bien saber que puedo inspirar o puedo ser ahora sí que un ejemplo para no solo los niños mexicanos, las niñas mexicanas, sino que ahora sí que mundialmente puedo ser el ídolo de cualquier niño y la verdad se siente muy bonito. Es también uno de mis objetivos, más allá de las medallas, más allá de todo lo demás. Algo que quiero dejar al final de mi carrera es que la gente se inspire, es dejar pues ese legado de que si luchas por tus sueños y lo haces porque lo amas y porque es tu pasión, lo vas a lograr. Sí, sin duda el apoyo por parte de tanto de Ana como de la CONADE siempre ha estado. Desde que vivimos en el CENAR, mi entrenadora, tengo a mis fisioterapeutas, mis doctores. La verdad que ese apoyo pues ha sido incondicional. Y en cuanto a lo que Ana me compartió, no podría decírselos obviamente, pero sin duda fueron consejos que me ayudaron bastante ahora en estos Juegos Olímpicos. La verdad que me dijo varios detalles, varios puntos que obviamente en su momento los escuché, los analicé, pero que los viví ahora en París. O sea, donde dije, qué bueno que me lo dijo porque ya sé cómo afrontarlo, ya más o menos sabía cómo lidiar con ese tipo de cosas y la verdad que me ayudó bastante en ese sentido. Ya ahorita la plática fue diferente, fue una plática ya más, ahora sí que como felicitándonos tanto a Mayim, a Meme y a mí del trabajo que hicimos, de lo que logramos en estos Juegos Olímpicos y ahora otro tipo de consejos, ¿no? El que sigue después de una medalla olímpica, lo que pasa después de que ganas una medalla olímpica, ya lo vivió, ya tienes experiencia y nos trató de compartir, ¿no? Cómo se vive, cómo es la vida de un atleta después de que logra su sueño de ser medallista olímpico. Yo creo que todo el equipo tenemos pensado ir a China de campamento. Yo siempre lo digo, quiero estar allá para ver
cómo entrenan todos los días para mejorar yo también, porque al ver, es algo muy, muy cierto que al ver a alguien más que lo hace mejor, pues tú también pues le copias o vas a tratar de mejorar en ese sentido. Y sin duda quiero ver cómo un niño de 10 años, todo lo que son las bases, pues lo hace mejor que yo, entonces voy a querer hacerlo mejor. Entonces, sin duda, tenemos, yo creo que todo el equipo pensado hacer un campamento, no, no solo uno, ¿no? Varios, tener la oportunidad de hacer varios campamentos en China. Como dices, ya cumplí un sueño, el ser medallista olímpico, pero sigue estando ese sueño más grande que es ser campeón olímpico. Sigo, si bien ya soy campeón mundial en el trampolín de 1 metro, pues también tengo ese sueño de ser campeón mundial en el trampolín de 3 metros. Entonces, esos sueños van a estar ahí, siempre presentes. Y no queda más que regresar a entrenar, ahorita tomar un pequeño descanso, pero después regresar a entrenar, a pulir esos detalles. Y pues el próximo año se viene el mundial, donde ya los chinos saben que ahora sí que cada año voy subiendo mi nivel por lo mismo de que sigo siendo muy joven, me queda mucho por mejorar, muchas áreas de oportunidad en todos los clavados. Entonces, ahora sí que creo que ellos son los que van a estar preocupados mientras yo voy a estar enfocado en mis entrenamientos, en mejorar y qué mejor que de la mano de Mayin.